lunes 31 de julio. Puebla, en el segundo semestre de 2023, se abrirán 6 restaurantes en Puebla, que implicaron inversiones de 15 a 20 millones de pesos cada uno, los cuales generarán alrededor de 720 empleos directos, con lo que se mantiene una buena racha en el sector durante los últimos 4 años. Martes 1 de agosto. Después de años complicados para el sector inmobiliario de oficinas, se espera que para el cierre del 2023 e inicios del 2024 finalmente se genere una recuperación encabezada por los mercados de Ciudad de México y Monterrey, que se están viéndose beneficiados directamente por la relocalización de la proveeduría o nearshoring. Miércoles 2 de agosto. Guadalajara. Al cumplirse un año de la exportación del primer cargamento de aguacate jalisciense a Estados Unidos, el vecino país se convirtió en el principal mercado para el fruto que se produce en el estado, desplazando a Japón, Canadá y a los países europeos. Jueves 3 de agosto, Querétaro. La compañía sueca Scania, proveedor de soluciones para la industria del transporte, instaló en la ciudad de Querétaro un nuevo corporativo en el que invirtió 2.3 millones de dólares. El cual brindará atención a la red operativa de la marca en México, así como facilitar funciones centralizadas a los 1,000 colaboradores de la firma en México. Viernes 4 de agosto. Guadalajara, el crecimiento de la industria vitivinícola y la cultura en torno a esta, así como el desarrollo que ha tenido la ruta del vino en los años recientes, han generado un fuerte impulso al turismo de Aguascalientes. Durante el primer semestre del año, la entidad recibió 1.3 millones de turistas, cifra que supuso un crecimiento de 26.6% en comparación con 2022.